Hola, muy buenas amigos de Inversión Inteligente. Yo soy Max y en este video vamos a estar hablando de lo que es el trading. Algo tan escuchado. El trading es una actividad financiera en la que involucra la compra y venta de acciones, como acciones divisas, como commodities o criptomonedas, también tan escuchados. Que vamos a hacer otro video si quieren sobre qué es una criptomoneda. Con el objetivo de obtener ganancias, gracias a través de la fluctuación del mercado. Sube, baja, de los precios, por supuesto. Los participantes del trading o del mercado, conocidos como traders, buscan siempre aprovechar las variaciones en los valores de activos para comprar el precio bajo y vender el precio alto. Existen diversos enfoques de estrategias en el trading, pero la mayoría se basa en el análisis del mercado. Dos enfoques principalmente son el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico se centra en lo que es estudiar los patrones gráficos y tendencias de datos históricos de los precios para prever los movimientos futuros. ¿Qué significa esto? Muchas veces estudian diferentes tipos de lo que se llama vela, bandera, y tienen muchos nombres también en inglés. ¿Qué esto qué es? Cuando, ejemplo, ven que de repente una acción hace así para arriba, va así, va así, va así, hace para arriba, y luego se convierte en una especie de cono, alguna especie de banderita, un banderín. Es una acción que significa que puede de vuelta subir para arriba o se estancar. Pero bueno, dependiendo de todo ese estudio, que no lo voy a explicar ahora, todo eso es lo que va estudiando siempre un trader. Si quieren un video sobre cómo hacer trading y todo eso, es mucho más complejo, así que necesito mucho más like y mucho más tiempo para explicar todo esto. Bueno, a la vez también tenemos, como dije, mientras tanto el análisis fundamental considera los factores económicos, financieros y políticos que podrían influir en el valor de un activo. También, por supuesto, todo lo que hace la empresa. Ejemplo. Tesla va a sacar un nuevo auto que hace 3.000 kilómetros con una sola carga y esa carga vale $5. Eso dice la gente, uy, qué bueno, Tesla hace algo re avanzado, re piola. Bueno, listo, agarramos, vamos a comprar Teslas. ¿Qué significa? Compramos Tesla, sube el poder de Tesla, sube la acción de Tesla, sube la acción de Tesla finalmente. Ahí el trader agarra, vende y ganó. O Apple. Apple sacó un nuevo teléfono, un nuevo iPhone y que le va a competir al Samsung S23 Ultra y que va a ser excelente porque tiene un zoom por 200, tiene una cámara genial para hacer videos y se puede grabar una película con el teléfono. ¡Pum! También explota todo, excelente. Así que bueno, los traders, ¿qué utilizan los traders? Utilizan una plataforma de trading, por supuesto, en línea para ejecutar sus operaciones. Estas plataformas les proporcionan acceso a los mercados financieros y herramientas de análisis. Además, existen diferentes tipos de trading, como el trading day, que es el trading en el día, donde las operaciones se cierran dentro del mismo día. Significa que abrís 11 de la mañana, cerrás 6 de la tarde, modo de mercado argentino. Luego tenés lo que son los trading, swing traders, trading que implica mantener operaciones durante varios días o semanas. Hay como entre 3 y 4 hasta 5 tradings. Que esto lo explica muy bien Dalton Prende en su video sobre qué es el trading. Tenemos, como dijimos aquí, los trading, pero acá no se nombra, los trading minutos, segundos son. Los trading que directamente eso es muy raro que si se metan mucho en el análisis técnico. No, ellos directamente agarran prácticamente una apuesta. Aplicación o página para poder ver el trading es TradingView. Entran ahí y tienen muchas opciones, muy bueno todo. ¿Qué hacemos? Los tradings minutos. Vemos que hace el tú. Bueno, listo, dijimos, vamos a ver, comparamos una bandera, ponemos dos gráficas, en 5 minutos vamos a apostar $100 a que va a subir, prácticamente una apuesta. Y si sube, ganamos, y bien, y ganamos por minutos. Capaz que en una hora, entre perdimos y ganamos, pero habremos hecho operaciones por $2.000 en una hora sola. Después tenemos trading por hora o por días, como decíamos ahí, por semana, que abren un lunes y cierran un viernes, o cierra cuando más o menos esté. Luego tenemos los trading, ahí está. A cada 2 semanas o meses. Y finalmente encontramos los traders que ya son los traders, los de largo plazo. Que mucho de esto ya se confunde con los inversionistas directamente. Con la gente que opera en acciones, pero que no compran ni venden. Sino que compran, dejan por un año, venden y así. Esos son los traders que están muy ya lejos de lo que es el trading verdadero de una forma. Pero no deja de hacer trading. Así que depende mucho y eso se confunde muchas veces. Con eso, muy bien. Punto y aparte, seguimos. El mercado financiero global opera a las 24 horas, lo que les permite a los traders participar en cualquier momento de las operaciones. Sin embargo, esta disponibilidad constante también implica riesgos, ya que los eventos inesperados pueden afectar a los precios afuera del horario habitual del negocio, de negociación. Para muchos, evitar todo esto, tenemos lo que son los stop loss, o los que significa
tenemos precios de las acciones. Estamos apostando a Apple, o estamos comprando Apple. Compramos Apple y pusimos que si llega, la acción la compramos a $30, está. Si llega a 20, que se venda automáticamente para no perder más y va bajando. Y si sube a 50, que se venda para asegurarnos una ganancia. Perfecto. Eso se medía en stop loss, cuando vendemos, cuando baja el precio y tenemos un precio de venta bajo para no perder más. Y luego guardar otro nombre cuando vendemos un precio alto. Y todo eso se puede hacer a través de diferentes páginas y lo vas programando predeterminado y así con cada acción así. Bueno, después tenemos lo que éramos el trading. No es un exento de desafíos. Siempre hay muchos desafíos y acá vamos a la parte psicológica. La psicología juega un papel crucial, ya que toman las decisiones impulsivas o emocionales. Puede conducir a pérdidas significativas. La disciplina, la paciencia y la capacidad para aprender son habilidades cruciales para tener éxito en el trading. A largo plazo, por supuesto. Esto también se habla mucho y es que hay que aguantar. Saber cuánto estamos disponibles, estamos dispuestos a perder y cuánto estamos dispuestos a ganar. Es algo muy complicado porque te juega mucho, porque estamos viendo todo el número rojo, 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 rojo. Pero vos sabés, o por lo menos el análisis técnico dice, ahora va a subir. Y no sube, no sube, no sube. Y ahí te estás jugando mucho la cabeza. Pero mucho. Y capaz que si vendimos, y estaba todo en rojo, perdió un montonazo, pero después subió a la hora. A los 10 minutos subió. Eso le pasa mucho en el trading. O al revés, cuando estás ganando, estás ganando, estás ganando, y dices, ya te dice la página o no, tus métodos que utilizaste, vende porque va a caer acción, vende porque va a caer, vende porque va a caer, y vos decís, no, no, voy a aguantar, voy a aguantar, voy a aguantar, voy a aguantar, y pum, se vendió, vendiste mal, y empezó a caer acción de vuelta y perdiste. O no ganaste tanto como hubieses ganado si hubiese hecho caso a las técnicas que hubieses utilizado. Así que bueno, es importante destacar de todo esto que el trading no garantiza ganancias y conlleva riesgos considerables. Muchos traders novatos pierden todo su dinero. Es muy normal perder en el trading. Antes de desarrollar habilidades sólidas, la educación continúa, la práctica de cuenta de demo y la búsqueda de asesoramiento profesional. Son pasos recomendados para aquellos que ingresan al mundo del trading. En la última instancia, el éxito del trading requiere una combinación de lo que es habilidades analíticas, gestión de riesgos y control de emocional. ¿Qué significa esto? Es muy normal que pierdas todo tu dinero cuando arrancas el trading. Primero de todo, hacerte una cuenta demo, mirate la cuenta demo, jugá, 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 jugá. Y perder, ganar, hasta que te canses, hasta que te sientas seguro. Porque la seguridad es una de las armas más importantes en tu vida. Veis que tiene un consejito muy psicológico. Así que bueno, gente, acá terminamos lo que es el trading. Si quieres algo más del trading, si quieres más teorías del trading, más métodos del trading, o que expliquemos todos los tipos de trading que hay a profundidad, o así mismo, cómo hacer análisis técnico, profundidad que es el análisis técnico del trading, me pone un buen like y nos vemos en el próximo video. Suscríbete, dale un like y compartirlo. Chau, chau.